Y no, es algo inexplicable, o sea, inexplicable, porque fue una chica que se golpeó a las 5 de la mañana a la puerta de mi casa y me dice, hola, ¿me puedes llamar a la ambulancia? Y le digo, ¿qué es lo que te pasó? Le digo a la chica. Y me dice, no, tengo un poquito de pérdida, pero no es normal, porque ayer me fui al médico y la ginecóloga me dijo que estaba de 5 meses y no sé qué me pasa, parece que tengo pérdida, me dijo. Entonces yo le digo a la madre que no es necesario llamar a la ambulancia porque yo justamente me voy yendo para el SAMIC. Le dije, ah, bueno, me dice ella, ¿viste? Y entonces agarro y me preparo todo y me traigo. Cuando llego a la estación de servicio del cruce, ella me dice, María, tengo un dolor en la panza, me dice, me duele la panza, me dice. Entonces yo agarro y le digo, ¿qué? ¿Y qué te duele? ¿Tenés contracción o algo? No, me dice la mamá, ¿viste? Y me dice, no, me duele, me dice. Entonces yo le toco la panza así con la mano y tiene bajo, digamos. Yo como soy promotora de salud, algo entiendo de eso, porque hacemos cursos y eso. Entonces yo pongo la mano así y veo que la panza está muy bajo. Entonces le digo yo, la mamá, mami, pero tu bebé está por nacer ya, le dije. Entonces le dije al del, bueno, cierro la puerta y le digo yo al de la estación de servicio que me atienda rápido porque tengo una parturienta ahí que está por nacer su bebé. Entonces ellos agarran y me atienden rápido. Cuando me paso el cruce de la IPF, ella siente un pequeño dolor, me dice. Ay, dice María, se viene el bebé, me dice, ¿viste? Yo le digo, ¿será? Le digo, entonces ahí en el momento hago una maniobra que entro al costado frente de la terminal nueva, Sí. ¿viste? Paro y abro me bajo rápido, dejo la puerta toda abierta y llevaba conmigo otra chica que estaba ahí, que no sabía qué hacer, yo quedaron parado cuando vio la situación, abro la puerta de atrás de mi auto y le digo a ella. A ver un poquito, a ver Camila, le digo yo, Camila se llama la mamá y ella se estira, viste, para atrás así, pone los pies del asiento para abajo y se estira y hace un pequeño grito, ah, así, entonces ahí cuando ella hace así yo me arrodillo, te juro que algo, no sé, me pasó algo demasiado lindo que no sabía qué hacer, viste, y la agarro, la beba, cae justo en mi mano, ¿entendés? Ahí ella agarra, le digo yo a la señora, me da su abrigo y con ese abrigo porque la mamá no llevó ni frazadita, pañal, nada, porque ella iba porque tenía Claro. una pequeña pérdida, según ella estaba de 5 meses. Y lo más gracioso fue que yo todo el camino le decía, ¿será que la ginecóloga no te dijo, será a las 5 de la mañana van a estar tu bebé? Y ella, no, María, me decía. Entonces, bueno. Cuando agarro el bebé así, le envuelvo con un abrigo que tenía la señora, que es la mamá de la chica, ¿viste? Que también no sabía qué hacer. Bueno, y ahí le digo a ella, vos le puedes atajar a tu beba con una mano mientras yo te levanto. Y ahí le levanté una pierna y la acosté en el asiento de atrás y le puse al bebé encima del pecho de ella, ¿viste? Y bueno, la beba cuando nació ya lloró, eso es lo más, me trajo más tranquilidad porque tiene que llorar el bebé cuando nace. Bueno, ahí le pongo en el pecho, ella la acuesto y ahí en ese momento agarro y o sea, me puse como ahora estoy nervioso, me acuerdo del momento. Entonces me dice, voy a llamar al 107, le digo yo, ¿viste? Y se me cae el teléfono 3, 4 veces en el pasto antes de llamar, porque ahí recién parece que reaccioné y me puse De nerviosa, los ¿viste? nervios, ¿no? De los nervios. Y marco el 107 y le llamo y me atiende la del SAMIC, ¿viste? Le digo yo, no, encima no le digo nada, sino que a la ahorita le digo, por favor, tiene que venir acá en mi auto, nace un bebé, por favor. Y la bebé lloraba, ¿viste? Y yo ni pensaba que tenía que decirle el lugar y eso. Entonces fue, o sea, algo tan lindo que hasta ahora siento. Ay, la mamá me dijo, ¿cómo le vamos a poner el nombre a la beba? Porque no le salía ni un nombre. Le dije que le ponga luz, porque es una luz que nos trajo ahí en ese momento, ¿ves? Es algo, Trinidad por vos. sí, Trinidad por mí. Ah, mira. Entonces, se llama Luz Trinidad, porque yo me llamo María Trinidad. Entonces, le puse a la mamá ese nombre. Y bueno, y ahí cuando me calmé un poco,
me dijo la chica dónde quedaba el lugar de su amigo y se le expliqué más o menos, pero la verdad fue tan tan rápido llegaron en lo del 107 que, o sea, fue todo tan rápido y tan lindo, digamos. Uh-huh. ¿Y en qué lugar precisamente vos estabas cuando llegué al 107? Estaba ahí, yo no moví, o sea, yo no me moví de ese lugar, no, porque yo tenía miedo que pase algo, porque el bebé no se puede enfriar, el cordón umbilical, yo no tenía nada como para atarle el cordón en la mano, estaba por ahí, ¿viste? Eso pensé en ese momento cuando yo estaba ahí con la mamá, ¿viste? ¿Y la foto sacaste vos, María? En el momento justo cuando yo la levanté, le dije a la mamá, con permiso de la mamá, le dije, ¿le puedo sacar una foto de tu bebé ahora? Por eso fue el horario justo, que fue las 5:28. Le acosté a su mamá, nació, le acosté a la mamá y le saqué la foto. Ya con el cordón umbilical arriba, ¿viste? Uh-huh. Bueno, después cuando la acosté arriba, obviamente le saqué el cordoncito y le puse de costado como corresponde, antes que venga el 107. Después ellos vinieron y le hicieron todo el otro trabajo, que era cortarle el cordón y después le envolvieron al bebé con una sábana y ahí le llevaron a su mamá, le sacaron del auto y le llevaron.